vez, estoy aquí que me voy a ir con mi madre a Lidl y nada, digo, voy a decirles algo. Esta mañana he estado recogiendo la casa, pero es que no es que esté yo todavía muy católica acá del oído. Así que nada, me voy a Lidl y luego os enseño lo que compras. Bueno, ya he venido de Lidl y de Alcampo. Os voy a enseñar lo que he comprado. He comprado zanahorias de estas con rama, que me gustan más. Un manojo de espárragos de estos finitos, que estos me gustan un montón, los voy a hacer esta noche. Un cartón de huevos. A mí estos huevos de Lidl no me gustan mucho porque están muy sucios y no me gustan. Y además son M y serán unos mini huevos, pero como he ido allí y no había otra cosa, pues lo que había. Tengo que decir que últimamente Lidl está de capa caída. Por lo menos el mío no había de un montón de cosas, estaba medio vacío, no sé, no me ha terminado. Un calabacín. Una lechuga, que ya me quedaba muy poca. Unos cherries de estos de rama. He cogido unos tomates de estos en rama. Un ramillete de cebolla tierna. Iba por verdura principalmente. Hoy he cogido bananas, que están bastante verdes, pero es que a mí me gustan que estén así verdes. Porque es que los plátanos estaban muy pasados, aunque a mí me gusta mucho más el plátano. Luego he cogido esto, que mi chico se lo lleva a veces para la merienda en el trabajo. Y bueno, son frutos secos y lleva como unos cereales de choco. A mí no me hace mucha gracia, pero bueno. Pistachos tostados, sin sal. Y un trocito de reblochón, que ya lo han puesto, la sección de quesos ya la han puesto en mi Lidl. Y nada, esto sí que está, nos gusta un montón este queso. Y luego he cogido esta mini sartén, porque hoy he hecho huevos y siempre los hago en la plancha, pero se me desparraman mucho. Y he cogido esta sartén chiquitita, que yo creo que para eso va a ir súper bien. Y por último, de Lidl, una botella de vermú. Este vermú está súper bueno, a mí me gusta. Tampoco es que sea yo aquí la más exquisita del vermú, pero está súper bueno, me gusta mucho. Eso ha sido lo de Lidl y lo del campo, que es nada. Cogí una barra de pan para ahora cenar. Y un montón de sopas de estas instantáneas, porque sobre todo a mi chico por la noche le gustan. Y antes comprábamos de Mercadona, pero ya no las traen. He cogido esta, que no la hemos probado, de sopa de cocido. Una. Esa no la hemos probado. Esta de sopa de pollo, que tampoco la hemos probado. Esta he cogido más porque seguro que me gusta. Esta de crema de espárragos, que también está muy buena. Crema de pollo, que es diferente a la de sopa de pollo. Yo normalmente la que encuentro es esta, pero la de crema de pollo, o sea, la de sopa de pollo, supongo que me gustará más. Y otra de sopa de pollo. Ya tiene para un montón, porque es que en Mercadona solo venden la de otra de sopa de pollo. Al final he cogido 6. En Mercadona solo tienen la de verduras, y la de verduras es la que menos nos gusta, la verdad. Un paquete de magdalenas de estas, bueno, magdalenas más artesanales, entre comillas, que las hacen cerca del pueblo de México y a él le gustan. Y luego he cogido 2 entrecos de ternera, que ni los voy a meter en la nevera porque son para esta noche. Estos, que salen súper buenos también. Y esto es todo.
Buenos días de martes. Voy a salir que voy a buscar unas velas para el cumple de mi hermana. Que voy buscando unas velas en específico. Luego os enseñaré unas cosas que compré ayer de Amazon que me vinieron. Y como ayer al final me fui, pues no os grabé nada. Así que vamos a ir a comprar las velas. En Carrefour, que he entrado un momentito, iba buscando esto, que no quería estos en concreto del pozo, pero bueno, ni tan mal, ¿sabes? Y he cogido dos, uno lo voy a congelar. Luego, mi chico ha cogido tónica Schweppes, esta pink me gusta a mí, y de Nordic ha cogido tres de estas que le gustan a él. He cogido dos tarrinas de mascarpone para hacer la tarta de mi hermana y dos de Filadelfia. Estaba la segunda al 50%. Una crema de Camembert, que no la he probado nunca, a ver qué tal está. Y también he cogido uno de este para complementar, porque como la tarta es bastante grande, para no quedarme sin, me daba miedo. Y he cogido aceite de oliva de este de spray. A ver si se enfoca. Aquí. Yo tenía una aceitera antes de spray, pero es que se acaban rompiendo del aceite, como es tan denso el aceite que nosotros usamos, y no me compensa estar comprando aceitera cada 2x3 para que se rompan. Así que pues hoy he comprado este de Carrefour. Ah, mira, hay otra tónica de estas rosas. He comprado lomitos de cerdo al ajillo, no los he probado nunca. Esto es lo que vamos a comer hoy. Un pan de moño que estaba recién hechito. Unos quesitos de estos de tranchete y las velas. Las velas le he cogido el 1, son así como de purpurina, el 8, y luego he visto estas que me han gustado y digo, bueno, si son para ella bien y si no, pues ya las usaremos, pero son un palito y una velita de estrella, que igual ni las enciendo, pero de adorno quedarán muy monas. Y os dejo, que no tengo batería. Bueno, aquí estoy editando lo que llevo de ayer y hoy, que yo no sé qué pasa últimamente. La semana pasada tuvisteis un vlog de 30 y tantos minutos y hoy martes ya llevo casi 15, así que esta semana también vais a tener un vlog súper largo. Por otro lado, no sé qué voy a hacer, si os voy a grabar cómo haga la tarta de mi hermana. A ver si os enseño una foto de en qué me voy a inspirar en esta tarta. A ver si quiero enfocar. Vale, esa tarta y esta. Esa es mi idea. Así que nada, no sé si os lo voy a grabar porque son unas tartas que tienen bastante trabajo y claro, si encima tengo que estar pendiente de grabarlo, pues no sé, quizás os ponga el móvil con el timelapse que hace los vídeos estos que a veces os pongo a cámara rápida, que algunas veces me decís que va muy rápido, pero es que, bueno, esos vídeos se hacen automáticamente solos, va haciendo una foto cada X segundos, no sé cada cuántos, y luego lo junta y hace un vídeo. Y bueno, es una manera de poneros ahí y yo no tener que estar pendiente para que podáis tener algo más de contenido. Así que bueno, no sé exactamente cómo lo voy a hacer, pero quizás os ponga algo.
y de la decoración y eso también. Lo que pasa que no sé exactamente qué voy a hacer. Estoy aquí dando vueltas a la cabeza a ver qué planeo. Y poco más, no sé qué voy a hacer de cena, no tengo ni idea. Ya veré, luego si es algo interesante os lo enseño. Y si no, pues ya nos vemos mañana. No sé si seré la única que le pasa, pero son las 12 y 10 y me acabo de pegar una matada en la cocina para limpiarla y recogerla. He fregado el suelo, en fin, yo siempre he sido nocturna. Buenos días de jueves, ya me he duchado, me he lavado el pelo, por fin hoy me he lavado el pelo en condiciones sin taparme los oídos, me parece que ya voy mejor. Y me voy a ir a devolver las cosas de Kiabi y aprovechando que allí mismo hay un Mercadona voy a comprar las cosas que necesito para la tarta. Y nada, eso, que os venís conmigo. Os enseño lo que me he puesto, llevo la sudadera que os enseñaba antes que me ha venido esta mañana de Kiabi, con los vaqueros, las Converse, y voy a estrenar también la chaquetita. De Mercadona voy a enseñaros lo que he cogido. En primer lugar, leche semi he cogido de botella porque quería probarla, y he cogido de la Mía igual, quería desnatada, pero de esta de botella no había y me acabo de dar cuenta que es semi, pensaba que era desnatada. Bueno, da igual, me la beberé. Más que nada el desnatado es porque no le noto el sabor a la leche, que no me gusta, pero bueno. He cogido dos paquetes de harina, harina normal para el bizcocho de la tarta, que por eso he ido. Tres de mantequilla. ¡Mierda! Se me ha olvidado el chocolate. Bueno, pues mantequilla. Creo que me va a sobrar, pero bueno, como eso no le pasa nada. Dos de pasta que vamos a comer ahora. Las voy a mezclar como va a venir mi hermana. Pues tres de pasta. Un paquete de azúcar de los grandes. Una lombarda, también grandecita. Lomo de este de cebo ibérico, que está que te mueres. Huevos, porque los que tengo ahí los voy a gastar, así que... He cogido chocolate de este, que en ese Mercadona sí que tenían chocolate del suyo. Aquí en el donde yo voy siempre no tenían. He cogido este, el sazonador de ajo limón. Que me lo habéis recomendado un montón y lo voy a probar. Y he cogido también otro de barbacoa porque estaba en bajada de precio una tira de costillas y es lo que vamos a comer mañana. También dos panecillos de estos de cristal y una baguette que estaba recién hechita. Y esto es todo. Así que voy a hacer la comida, voy a hacer la pasta y poco más. Buenas tardes, ahí está mi amiga la Dyson, que estoy dándole un repasito a la casa y grabándoos la rutina diaria de limpieza, lo que estoy haciendo hoy. Hace ya un par de semanas que no tenéis vídeo de limpieza, pero bueno, como sabéis, he estado con la otitis en el oído y la verdad es que he limpiado más bien poco, las cosas como son, para darle así por encima, pero no daba ni para vídeo. Así que nada, voy, me he puesto y me queda nada más que el salón. Y creo que me voy a poner con los bizcochos de la tarta. Bueno, aquí estoy. Voy a ponerme con los bizcochos. Son ya las 7 y cuarto. He estado haciendo la rutina. No se graba nada porque he estado grabando la rutina. Me ha traído mi madre un trocito de coca de tomate y pimiento que había hecho. Y ya la voy a tapar porque, bueno, ya se ha enfriado. Y aquí tengo otro trocito que me queda. Estaba súper buena. Me voy a poner con los bizcochos. Os voy a decir la receta porque luego me la vais a preguntar, pero yo voy a hacer otras cantidades. Pero bueno,
en base a eso pues ya calculáis. A ver, 4 huevos, 200 de harina, 200 de mantequilla, 200 de azúcar, vainilla líquida y un sobre de levadura. Yo voy a hacer como si hiciera 3 y lo voy a dividir en 2. No sé si me he explicado bien, pero yo me entiendo. Así que nada, me voy a poner a ello. Ya tengo la masa dividida en 2 boles y le voy a poner al molde este spray desmoldante, que esto es lo mejor que han inventado para que no se pegue absolutamente nada. Voy a teñir los bizcochos, uno rosa. Voy a utilizar el colorante rosado de Wilton, este. Ahí lo tenéis. A ver si no me paso, porque lo quiero rosa, pero una cosa que esté bien. Lo voy a meter en el horno. Y el otro lo voy a hacer con color lavanda. Este, de Sugar Flair Colors. El primer bizcocho del horno, mirad qué perfección. Creo que es la primera vez, bueno, es que es la primera vez que uso este molde y queda perfecto. Aunque ahora lo veáis así marrón, dentro es rosa. Otra igual. Otra cosita que ya tengo hecha es el almíbar para mojar los bizcochos. Esto lleva agua y azúcar a partes iguales con esencia de vainilla. Ahora lo dejo enfriar y lo voy a pasar a un biberón. Bueno, ya tengo el otro bizcocho en el horno. Voy a pasar al biberón el almíbar. Ya se había enfriado. Le voy a poner un poquito de fill porque no tengo tapón para el biberón. Se lo pongo aquí así y ahora le enrosco esto y ya lo meto en la nevera. Buenos días de viernes. Hoy sí que sí, ya tengo que terminar, bueno, terminar casi, terminar la tarta. Me voy a poner con ella, pero voy a bajar a la droguería que tengo aquí al lado de casa porque necesito papel de cocina, que no me queda. Y hacer una tarta sin papel de cocina para limpiarte no es posible. Así que nada, voy para abajo y voy a comprar un par de cositas más, luego os enseño. Ya he vuelto de la droguería, os enseño rápidamente lo que he cogido. Vitroclean, que me quedaba muy poco. Mr. Muscle para el horno, que se me acabó el de Mercadona. Y este dicen que es más potente y hay algunas cosas que no puedo quitar del horno, así que voy a probar con este. Vinagre, como siempre, para la limpieza. Acebi, mío. Fregasuelos, esto es que hace, estoy usando otro porque no me queda, es que huele bien, me encanta. Luego un rollo de estos grandes de para la cocina y ya me voy a quitar el antojo. Quería probar esto, que es igual papel de cocina, pero puedes coger media hoja, así que lo voy a probar. Voy a quitarme la pintura de las uñas, me voy a poner con la comida que voy a hacer las costillas con un sobre de estos de barbacoa y así en la bolsita para que no me manche y para que me dé tiempo a hacer lo demás. Y me voy a poner con la tarta, que quiero dejarla bastante terminada, así que voy a ponerme a ello que si no, no me da tiempo. No he podido grabar nada, pero bueno, aquí tengo ya la tarta con la capa recoge migas, que es, bueno, cubrirla un poquito para que todas las migas se queden ahí pegadas. Y ahora la voy a meter en la nevera unas horitas y luego ya la terminaré de cubrir. La nevera tiene esta balda que se pliega a la mitad y pensaba que iba a ser suficiente, pero no, he tenido que quitar el cristalito que lleva encima, así que pues así se va a quedar hasta mañana. Thank you.
puestos ya todos los del pasillo, que al final he pensado de poner aquí también. Y los tengo todos puestos. Queda súper chulo con las cintas estas así colgando. Me encanta. Creo que ya lo tengo. Creo que lo voy a dejar así. He puesto aquí otra estrellita. Ahí los números. Con el Happy Birthday. Y por el pasillo todos los globitos. Yo creo que así está más que suficiente. Buenas tardes, son ya las 8. Voy a enseñaros lo que he adelantado. No he podido grabar nada porque ha sido una tarde un poco movidita. Y nada, voy a enseñaros. Mirad, he hecho las fresas que van a decorar la tarta. Unas me han quedado mejores que otras, pero como no las voy a poner todas, pues bueno, ya elegiré luego las más chulas. Tengo rosas, tengo lilas y tengo blancas. Y luego por aquí tengo la tarta ya cubierta, terminada, a falta de mañana decorarla. Me queda un pelín más alta de un lado, pero da igual, no se va a notar. Tengo aquí el pie en el que quiero presentarla, pero si se me complica mucho, quizás ni la mueva del plato que gira, aunque preferiría ponerla aquí, queda más mono. Que por cierto, esto es de IKEA, es un plato con una cúpula. Que es muy chulo y súper baratito, 10 euros. Por otro lado, acabo de preparar el topper que va a ir encima de la tarta, que es este. Este lo podéis encontrar en Amazon. También le he quitado el plástico a las velas. Tenía compradas dos bengalas. Venían con número, pero se lo he quitado. Me ha costado 1,20 cada una. Venían con un número, pero yo se lo he quitado. Y luego tengo estas aquí, que las he sacado también. Y no sé exactamente si las voy a usar o no. Quiero poner la mesa porque mañana mi intención es aprovechar cuando me duche para grabaros un vídeo. Entonces quiero dejar la mesa puesta, así que igual os pongo en alto en un timelapse y os lo enseño. Buenos días, ya estoy duchada y cambiada. Luego me cambiaré de ropa. No sé cómo me voy a poner, pero tampoco. Y me voy a poner a terminar la tarta, que son ya las 11:30 y no lo he terminado. Y igual os enseño un poquito. Al final le puse esto. No sé si se va a enfocar, sí. Unas estrellitas y esas letras que me venían en el pack de Amazon que compré de los globos. Todos los globos. Venía todo en un pack de Amazon. Y nada, pues le he puesto estrellitas y las letras estas de Happy Birthday. Y nada, no he planchado el mantel porque ya hoy suficiente tenía anoche y estaba cansada. Y total, estamos en confianza. Para ventilar, mirad los globos que se van, los hilos se van moviendo, mola un montón. No os he dicho nada porque voy a la carrera entre videollamadas con mi padre y de todo. No me da la vida. Estoy poniendo la ensaladilla en los bowls y ya estoy terminando. Y ya voy a ir a cambiarme, que ahora mismo vienen. A falta de lo que traiga mi madre, ya tengo todo listo.
Creo que ha quedado muy chulo, así que nada, ahora a esperar que venga y que le guste. Tardes de domingo ya. Estaba aquí editando el vlog y me he dado cuenta de que no lo había cerrado, así que nada, os dejo ya esta semana. Espero que os haya gustado. Me hubiera gustado enseñaros algo más del proceso de la tarta, pero es imposible estar concentrada en hacerlo bien y estar pendiente de si se queda sin batería, si se queda sin memoria, si está bien enfocado, si no. Así que lo siento mucho, pero os he enseñado lo que he podido. Y nada más, espero que os haya gustado y nos vemos la semana que viene. ¡Chao!